Lectura de la profecía de Ezequiel. En aquellos días, el ángel me hizo volver a la entrada del templo del Señor. De debajo del umbral del templo corría agua hacia el este. El templo miraba al este. El agua bajaba por el lado derecho del templo, al sur del altar. Me hizo salir por el pórtico septentrional y me llevó por fuera hasta el pórtico exterior que mira al este. El agua corría por el lado derecho. El hombre que llevaba el cordel en la mano salió hacia el este, midió 500 metros y me hizo atravesar el agua que me llegaba hasta los tobillos. Midió otros 500 metros y me hizo atravesar el agua que me llegaba hasta las rodillas. Midió todavía otros 500 metros y me hizo atravesar el agua que me llegaba hasta la cintura. Midió otros 500 metros, era ya un torrente que no se podía vadear sino cruzar a nado. Entonces me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? Después me condujo por la ribera del torrente. Al volver vi en ambas riberas del torrente una gran arboleda. Me dijo, estas aguas fluyen hacia la zona oriental, descienden hacia la estepa y desembocan en el mar de la sal. Cuando hayan entrado en él, sus aguas serán saneadas. Todo ser viviente que se agita allí donde desemboque la corriente tendrá vida y habrá peces en abundancia. Porque apenas estas aguas hayan llegado hasta allí, habrán saneado el mar y habrá vida allí donde llegue el torrente. En ambas riberas del torrente crecerá toda clase de árboles frutales. No se marchitarán sus hojas ni se acabarán sus frutos. Darán nuevos frutos cada mes, porque las aguas del torrente fluyen del santuario. Su fruto será comestible y sus hojas medicinales. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor del universo está con nosotros. Nuestro alcázar es el Dios de Jacob. Nuestro Dios del universo está con nosotros. Nuestro Dios es el Señor de Jacob. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, poderoso defensor en el peligro. Por eso no tememos aunque tiemble la tierra y los montes se desplomen en el mar. El Señor del universo está con nosotros. Nuestro alcázar es el Dios de Jacob. Un río y sus canales alegran la ciudad de Dios. El Altísimo consagra su morada. Teniendo a Dios en medio, no vacila. Dios la socorre al despuntar la aurora. El Dios del universo está con nosotros. Nuestro alcázar es el Dios de Jacob. El Señor del universo está con nosotros. Nuestro alcázar es el Dios de Jacob. Venid a ver las obras del Señor, las maravillas que hace en la tierra. El Señor del universo está con nosotros. Nuestro alcázar es el Dios de Jacob. Oh Dios, crea en mí un corazón puro y devuélveme la alegría de tu salvación. El Señor del universo está con nosotros. Nuestro alcázar es el Dios de Jacob. Señor Jesús, tú tienes palabras de vida eterna. Oh Dios, crea en mí un corazón puro y devuélveme la alegría de tu salvación. Señor Jesús, tú tienes palabras de vida eterna. El Señor esté con vosotros. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Se celebraba una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Hay en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, una piscina que llaman en hebreo Betesda. Esta tiene 5 soportales y allí estaban echados muchos enfermos, ciegos, cojos, paralíticos. Estaba también allí un hombre que llevaba 38 años enfermo. Jesús, al verlo echado
y sabiendo que ya llevaba mucho tiempo, le dice: ¿Quieres quedar sano? El enfermo le contestó: Señor, no tengo a nadie que me meta en la piscina cuando se remueve el agua. Para cuando llego yo, otro se me ha adelantado. Jesús le dice: Levántate, toma tu camilla y echa a andar. Y al momento el hombre quedó sano, tomó su camilla y echó a andar. Aquel día era sábado, y los judíos dijeron al hombre que había quedado sano: Hoy es sábado y no se puede llevar la camilla. Él le contestó: El que me ha curado es quien me ha dicho: Toma tu camilla y echa a andar. Ellos le preguntaron: ¿Quién es el que te ha dicho que tomes la camilla y eches a andar? Pero el que había quedado sano no sabía quién era, porque Jesús, a causa del gentío que había en aquel sitio, se había alejado. Más tarde, lo encuentra Jesús en el templo y le dice: Mira, has quedado sano, no peques más, no sea que te ocurra algo peor. Se marchó aquel hombre y dijo a los judíos que era Jesús quien lo había sanado. Por esto, los judíos perseguían a Jesús, porque hacía tales cosas en sábado. Palabra del Señor. Sentaos un momento. Ayer el profeta Isaías decía que teníamos que estar llenos de alegría y de gozo porque el pueblo de Israel había dejado ya el lugar de la esclavitud con los persas y había vuelto a la tierra prometida. Por lo tanto, anunciaba tiempos de alegría y tiempos de gozo. Hoy el profeta Ezequiel, que es el que hemos leído y proclamado en la primera lectura, nos hace ver que esa alegría tiene un fundamento. No es estar alegres porque venimos del exilio. No, no, tiene un fundamento. Y el fundamento es que hemos vuelto a restaurar nuestra cultura, nuestra fe, nuestra religión, y estamos acudiendo al santuario de donde nos viene todo bien. Y por eso pone estas comparaciones de cómo del santuario sale el agua de la vida y empieza siendo pues un arroyito, digamos, casi imperceptible. El agua me llega hasta los tobillos, luego ya me llega hasta las rodillas, luego me llega hasta la cintura. Es decir, que ese agua, ese bien, esa vida que viene del santuario, empieza como un pequeño reguero, pero se va convirtiendo en un río impresionante. Estas aguas fluyen hacia la zona oriental, descienden hacia la estepa y desembocan en el mar de la sal. Otra traducción dice: el mar de las aguas pútridas, podridas, porque en la sal no puede haber vida. Y sin embargo, nos dice, pero es que ese agua saneará hasta las aguas que están llenas de sal y donde no hay vida. El agua que viene del santuario da vida incluso a aquella zona que no tiene vida. Todo ser viviente que se agita allá donde desemboque la corriente tendrá aguas y habrá peces en abundancia, tendrá vida y peces en abundancia. Y eso es lo que el fundamento que dice o nos decía ayer Isaías, de que porque hemos vuelto a nuestra tierra tenemos que vivir con la alegría y el gozo. Pero el fundamento es porque volvemos a nuestro santuario, allí nos relacionamos con Dios y de ese Dios nos viene la salvación. Y no solamente
las aguas que van a sanear todo lo que hay alrededor, sino que en las riberas, a los lados del torrente, crecerá toda clase de árboles frutales. No se marchitarán sus hojas ni se acabarán sus frutos. Es decir, nos está hablando como de una nueva creación, como de un nuevo paraíso. Y es que todo lo que viene de Dios no puede tener maldad. Todo tiene que ser bueno y todo tiene que dar sus frutos. Y con esa comparación del agua, nos vamos a encontrar también, una vez más, la alusión al agua que hace San Juan en el Evangelio de hoy. Había una tradición en Jerusalén de que de vez en cuando había un ángel que removía las aguas y el primero que entraba en esas aguas de la piscina quedaba curado. Y por eso Jesús le dice a este hombre que llevaba mucho tiempo, llevaba 38 años enfermo, es un poco el símbolo del desierto, 38 años, sabéis que en el desierto el pueblo de Israel estuvo 40 años, tuvo 38 años más 2 de castigo. Bueno, pues llevo aquí tantos años y no puedo llegar a la curación, porque cuando yo llego ya ha habido otro que se me ha adelantado. Y ahí viene la iniciativa de Jesús, no del enfermo, sino del propio Jesús. ¿Quieres quedar sano? Y entonces el enfermo le dice, sí, es que no puedo, cuando llego, acontece inmediatamente el milagro. Levántate, toma tu camilla y echa a andar. El encuentro con Jesús nos da la vida. De la misma manera que en la primera lectura hablábamos de que el agua que venía del santuario sanaba todo lo que mojaba, todo aquello donde caía, ahora el encuentro con Jesús es como la nueva agua. El encuentro con Jesús nos da la vida. Y sin embargo, los fariseos, como siempre, se quedan en la hojarasca, se quedan en la superficie. En vez de alegrarse de que este hombre ha quedado curado, no, ¿qué es lo que le dicen al hombre este? ¿Cómo en sábado llevas una camilla? ¿Sabes que en sábado no se puede coger peso? Se quedan, como siempre, en la superficie. Aquel día era sábado y los judíos dijeron al hombre, hoy es sábado, no se puede llevar la camilla. Y el pobre hombre este lo que dice es que el que me ha curado me ha dicho que la coja y me vaya. ¿Y quién es? Pues no lo sé. Y después viene el encuentro una vez más en el templo. Y Jesús le dice, no peques más, no sea que te suceda algo peor. Le está llamando otra vez más, una vez más, a la conversión. Pero los fariseos siguen en las suyas. Se marchó aquel hombre y dijo a los judíos que era Jesús quien lo había sanado. Por esto los judíos perseguían a Jesús, porque hacía tales cosas en sábado. Volvemos a las mismas. Se quedan en lo externo, en lo exterior, porque hacía tales cosas en sábado. Y eso que le habían visto curado. Pero a ellos eso no les importa. Lo que les importa es cumplir los ritos. Y a nosotros en este tiempo de Cuaresma se nos pone también esta palabra de Dios para que seamos capaces de superar los ritos, lo externo, e ir al núcleo fundamental, al encuentro con Jesús, que es el que nos ofrece la salvación.
y lo hace en el contexto de una piscina que de alguna manera está simbolizando el agua del bautismo. El evangelista Juan, cuando nos pone cualquier dato, no lo pone por poner, lo pone siempre con una intención. Y es que en la piscina Jesús es el que remueve el agua para todos y cada uno de nosotros. A través del bautismo nos incorporamos a su vida, e incorporándonos a su vida, lo que hacemos es encontrar la salvación. Pues este es Jesús, y esto es lo que le viene a él de la tradición del profeta Ezequiel que hemos leído en primer lugar. El agua que viene del santuario es el que nos da la vida. Jesús es la nueva vida. Jesús es el que a través del bautismo nos ofrece la salvación, nos perdona los pecados y nos invita continuamente a la conversión en este tiempo de Cuaresma. Pues vamos a seguir con nuestra Eucaristía pidiéndole al Señor que nuestra conversión no sea exterior, no sea solamente de aquello superficial, sino que nuestra conversión llegue hasta nuestro corazón para desde dentro, desde lo más profundo de nuestro ser, lleguemos de verdad a celebrar la Pascua con sincero corazón y llenos de alegría y de gozo.